La portada del libro de arte de God of War Ragnarok podría revelar un gran spoiler, ya que presenta algunas imágenes que algunos jugadores querrían evitar mirar debido a que podía presentar un gran spoiler. Tú eres de los que prefiere evitar cualquier tipo de spoiler sobre este juego, te invito a que no continúes viendo el video. Aunque tampoco te creas, no es para tanto. Pues bueno, mis Dark Crens, ¿cómo están, chicos? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo información importantísima, ya que Sony y Santa Monica Studio nos dieron más información, ya saben, hace muy poquito sobre God of War Ragnarok, a compartirnos un nuevo trailer cinemático y la ansiada fecha de lanzamiento del juego. Igualmente, por fin ya se han lanzado las reservas del juego, así como las dos ediciones coleccionistas para todos aquellos que quieran tener un poquito más del juego en sus manos. Sin embargo, con la revelación del libro del arte de God of War Ragnarok, quizás muchos jugadores deberíamos de evitar siquiera ver la portada antes del lanzamiento, debido a que la comunidad ha encontrado una escena bastante reveladora. Mekomar ha sido el encargado de traernos la imagen del libro del arte del videojuego, así que rápidamente lo etiquetó como spoiler debido a que la portada parecía ser bastante reveladora respecto a lo que podíamos esperar en algún momento del juego, ya que en la esquina inferior izquierda de la imagen muestra a Sindri en batalla. Asimismo, si miramos con atención el resto de la imagen, vemos como un personaje parecido a Mimir lucha contra enemigos detrás de Sindri. El personaje en cuestión posee un ojo dorado, dos cuernos y una larga barba gris. Si es Mimir, significaría que obtendría un cuerpo en algún momento de los eventos de God of War Ragnarok. Wow, esto la verdad que es bastante revelador, pero quizás no es como algunos se pensaban que iba a pasar con Kratos, si al final muere o no muere, como parecía decir en las escrituras. Pero no tiene nada que ver con eso, simplemente es por Mimir. Hey, gente, es por Mimir, mi Draken. Ya saben que pues Mimir solamente lo guardamos en nuestro bolsillo, ¿no? Porque es como una cabeza parlante, es muy parlanchín, nos va contando historias mientras vamos navegando por el juego, mientras vamos en nuestra barquita. Y bueno, pues a lo mejor si tiene un cuerpo ya nos podría ayudar de forma física, ayudándonos quizás como Atreus luchando en algunas batallas, aunque la verdad no lo tengo muy claro cómo es que van a implementar esta dinámica de juego. Paralelamente, la portada del libro del arte del título también presenta dragones. Algunos usuarios del hilo de Reddit creen que la batalla que se describe puede tener lugar hacia el final del juego. Y por último, parece que de momento solo unas tiendas de unas regiones en específico ofrecen este libro de arte a la hora de reservar el juego. Asimismo, hay que destacar que la edición Digital Deluxe presenta una portada totalmente diferente, por lo que es posible que el diseño pueda tener una versión final. Bueno, sinceramente, dando mi opinión, creo que esto de la portada del libro de arte ya había sido anunciada, creo que en España, no estoy muy seguro, pero la vi en Game, creo que te daban un DLC con la Launch Edition, pero no estoy seguro si es la misma portada de la que se refiere aquí pues el usuario de Reddit. Y bueno, como ya les había comentado, tampoco es un gran spoiler, ¿vale? Nada que tenga así como que, oh, mucha repercusión, what the fuck, ¿no? Ya me jodiste el juego. No, nada que ver, simplemente pues algo que tiene que ver con Mimir. Y esto pues a lo mejor no está todo confirmado, quizás sea pues una mala interpretación, no lo sé, pero en todos casos pues yo igualmente les traigo la información. Y me gustaría que ustedes en los comentarios pues me digan qué opinan al respecto de esto. ¿Piensan que esto puede ser real? Y si es real, ¿cómo es posible de que, cómo implementarían esta dinámica? Si creen que Mimir nos ayudaría a combatir, o simplemente sería como el God of War de 2018, que nos daría consejo, nos avisaría de que si hay un enemigo atrás nuestro, que nos protejamos y tal y tal y tal. Pues bueno, quiero que me pongan en los comentarios cuál es. Así que bueno, mi Darken, espero que les haya gustado este video. Compártenlo si creen necesario con sus amigos para que se enteren de esta nueva filtración. Y a los que no les gustan los spoilers, pues mejor ni lo hagan. Ya saben, apoyen el video si les gusta este tipo de contenido hablando de God of War Ragnarok, que ya queda pues cada vez menos tiempo para que salga, y así pues yo entendería que les gusta este tipo de videos y subiría más. Así que ya saben, apoyen el video lo máximo que puedan. Y bueno, nada más, suscríbanse los que son nuevos, un lengüetazo en la cara de Leopoldo y me despido. Chao.